Bueno, ya tengo hecha lo que es mi estructura de alambre. Ahorita voy a hacer lo que es que quede fijo aquí el esqueletito. Normalmente hay que dejar que esté todo bien centrado, en la base, porque no hay que hacerlo muy de lado, no hay que tratar de centrarlo lo mejor que se pueda, y para que nuestra figura quede bien bien en el centro. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: esta figura va a ir parada, no lleva ninguna posición ni nada por el estilo, ¿no? De movimientos. Lo que yo voy a tratar primero es cortar estos alambre, este alambre, ¿sí? De manera que no me salga mucho, ¿sí? Entonces, más o menos es el grosor de la madera, ¿sí? Entonces, como voy a ir parada esta figura, lo que yo voy a hacer es, como les vuelvo a decir, centrarla, ¿sí? Un poquito abierto de los pies, centrarla y con una pluma marcar donde voy a ir a hacer, donde voy a hacer el barreno. Entonces, yo ya lo tengo centrado, entonces marco con una pluma ahí y ahí, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos nuestros puntos donde va a ir la estructura, y vamos a proceder a barrenar para que entre el alambre. Entonces, vamos a barrenar. Bueno, aquí tenemos un taladro y vamos a proceder a donde marcamos, vamos a proceder a hacer lo que es el orificio. Entonces, yo marqué un poquito para levantar la base y poder apoyarme mejor. Aquí hay que tener mucho cuidado de poner los dedos atrás en donde vas a barrenar, porque al momento que atraviesa la broca te puedes agujerar lo que es tu dedo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: como la broca es un poquito más pequeña que el alambre, vamos a abrir un poquito más el barreno. Bueno, así es como yo sujeto lo que es una estructura. Aquí, si se van a dar cuenta, entra, sale, perdón, y entra con un poquito de presión. Esto, por si yo más adelante quiero desmontar mi figura, por eso la dejo un poquito holgadita para que la pueda sacar si yo es que la quiero sacar, ¿no? Si no la quiero sacar, lo que voy a hacer yo es ponerle un poquito de cola loca para que quede bien fija y ya no tenga la manera de así con las manos sacarla, ¿sí? Y la otra también con el mismo material de epóxica que se le va a poner, ¿sí? La epóxica ya una vez que pega aquí en la madera, no es difícil de sacarlas, ¿no? Simplemente si tú la quieres botar, se te va a romper.
Entonces, si yo quiero trabajarla por separado, lo que voy a hacer yo es más adelante mostrarles cómo hacerla para que la pueda extraer o se quede fija. Yo no la quiero que quede fija. Lo que voy a hacer es tratar de extraerla, ¿sí? Para trabajarla un poco mejor. Pero como les vuelvo a decir, si ustedes quieren que quede fija, con un cola loca, échenle gotas. Y para que amarre. Y el mismo material de epóxica, cuando ustedes pongan lo que es donde va a ir los pies, va a pegar para que todo quede bien, ¿sí? Entonces, esta es mi forma de hacerle la base, bueno, hacerle los barrenos para una estructura que quede fija. Ahorita vamos a darle más o menos bien lo que es la posición, ¿sí? Porque se ve muy rígido el esqueleto, ¿sí? Entonces, más adelante, les voy a decir cómo es o les voy a mostrar ya cómo va a ir ya la figura, ¿sí? Esta posición se ve muy rígida. Vamos a tratar de dar una posición más como esta, que no se vea rígido, como este personaje que tengo aquí. Entonces, pues ojalá y sigan viendo este tutorial. Voy a tratar de hacer el tutorial completo para que ustedes vean cómo es que yo trabajo la pastada. Bueno, entonces nos vemos en la próxima y saludos. Bueno, pues compartiendo rápido este trabajito, conforme a las imágenes que me mandaron, esta es la posición que lleva. Agradecerle al cliente la confianza que me da para realizar esta siguiente escultura. La escultura es de un personaje de aquí de México muy conocido. Es el Divo de Juárez. Vamos a tratar de realizar lo mejor que se pueda y voy a ir subiendo videos en mi canal de YouTube. Ojalá y me sigan ahí, se suscriban para que vean lo que es todo el proceso. Muchas gracias.